Silvia esta vez? Sí, Silvia, soy de Bolivia. No he podido entrar al link porque se me salió del Zoom. Bueno, agradezco al Señor realmente por esta oportunidad de poder compartir y aprender más sobre el discipulado. Lo que más llamó la atención a mi corazón es un área del hacer discípulos. Creo que el Señor realmente ha bendecido mi vida y me ha dado el privilegio de discipular a 3 muchachas en este tiempo de mi vida. Y en lo que realmente creo que es un área importante en el cual enfocarme es en crecer intencionalmente en cada área de la vida de las muchachas con las que camino. Vivir una relación, crear una atmósfera especial, ¿no? Para que podamos, como dice la palabra en Filipenses, ¿no? Ocuparnos de aquellas áreas de falencia y también las fortalezas de cada uno. Amén, Silvia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una pregunta, Silvia. ¿Tú trabajas con las 3 muchachas juntos o individualmente? Estamos trabajando ahora por la pandemia. Estamos haciéndolo juntas. Somos 4. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que eso es el modelo que Jesús usó. Era un modelo de grupo pequeño, grupo de los 12, grupo de los 3. Y sin duda, imagino que tuvo encuentros individuales, pero lo que los evangelios nos relatan es casi sin excepción encuentros en grupos pequeños. Entonces, tu trabajo en grupo pequeño es lo que Jesús mismo estaba haciendo, porque permite que ellas ayuden unos a los otros. Y tira el concepto de plena dependencia. Un discipulador, un discípulo, siempre va a quedar como alguien muy lejos del discipulador, muy dependiente. Pero con múltiples discípulos, unos acaban contribuyendo a otros y crece un sentido, un espíritu de interdependencia que es mucho más saludable. Silvia, ¿tú estás en cuál ciudad? Yo vivo en Cochabamba. Ok. Entonces, ¿tú tienes una discipuladora? Sí, gracias a Dios sí la tengo. Ok, gloria a Dios. Eso es absolutamente fantástico. Yo nací en Cochabamba, entonces yo estoy muy agradecido por la cochabambina que está compartiendo aquí. Gracias. ¿Otra persona? Buenos días. Buenos días desde Arequipa, Perú. Sí, sí, adelante. Parece ser Roberto Salazar, pero... Sí, soy su esposa y él también está conmigo. Ah, amén. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo discípulos, pero yo estoy en Arequipa, pero tengo en Lima, en Hilo, y también estoy trabajando acá en Arequipa. Por lo tanto, el discipulado se me hace difícil hacerlo en grupos pequeños. ¿Hay alguna desventaja en eso? ¿O cuál sería la dinámica que tendría que usar personalizadamente? Yo tengo 2 grupos de discipulado y usamos el propio Zoom. Entonces, la reunión es de 90 minutos y andamos juntos. Un grupo tiene 4 personas, conmigo somos 5 y otro tiene 3 personas. Entonces, con Zoom, ahora que entramos en esta época virtual, podemos con facilidad discipular personas. En mi caso, de los 4, son de países diferentes. Son los líderes de Colombia, de Bolivia, de Paraguay y de Venezuela. Entonces, Zoom nos permite realmente caminar juntos como grupo de forma maravillosa. Gracias. Amén. Buenos días. Yo soy la pastora Herminia Colque de Bolivia, Oruro. Aleluya. Y muchísimas gracias. Decirles que yo hasta ahora había vivido en la edad de la piedra. No sabía manejar absolutamente nada. Sí. Gracias, gracias por una bendición que me llegó la invitación del pastor Tomás por WhatsApp. Intenté manejar, luché, lloré, sufrí, pero logré entrar a los cursos y ahora estoy aquí. Aleluya. Mi pregunta es esta. Estaba comprometida hasta ahora a trabajar con la iglesia, con la obra, con los trabajos con niños jóvenes abandonados de familias disfuncionales. No hay hogares. Todas las instrucciones son que la educación viene del hogar. Pero yo trabajo con personas que no tienen hogar. Pero he estado comprometida con esa área, pero no sabía
cómo cuando se vino la cuarentena, se me cerró las puertas y sálvese quien pueda, no sé nada de ellos. Cuando trabajamos con este apoyo de diaconía, tengo un testimonio muy maravilloso. Fui a visitar a sus casas, fuimos a buscarlos y ahora necesito urgentemente aprender a hacer discípulos. Nunca lo había hecho, sino comprometida en servir, en dar la palabra, pero jamás de hacer discípulos. Entonces, los necesito y que Dios los bendiga abundantemente. Gracias. Munir, ¿gustarías de comentar sobre eso? Wow, eso nos anima mucho escucharte y saber que estamos yendo hacia donde está la verdadera necesidad y es reenfocarnos en hacer discípulos. Hemos hecho muchas cosas, mi hermana. Hacemos muchas cosas. A veces nos sobrecargamos de cosas, pero el centro del llamado, del modelo de Jesús es hacer discípulos y empezar por nosotros primero ser buenos discípulos. David. Entonces, lo que yo entiendo que Munir está diciendo es que tu primer paso y el primer paso para cada uno de nosotros, si no lo tenemos tomado todavía, es buscar un discipulador o mentor. Buscar alguien que nos oriente, alguien que nos ayuda a tener un modelo de cómo discipular a otras personas. El segundo paso sería, en oración, juntar esas personas de forma virtual, como acabamos de decir para la otra, para Silvia, si yo recuerdo bien. Entonces, aprender, y es un aprendizaje, cómo funcionar con Zoom o posiblemente alguna otra forma de mídia social para poder conectarnos, si posible, semanalmente. Semanalmente puede parecer para algunos muy frecuente, puede parecer que es una invasión de tu vida, pero recuerde que para Jesús la invitación fue dejar todo para seguir a Él. Entonces, una hora o hasta 90 minutos por semana, en la verdad, no es grande cosa. Amén, pastor. Pasemos para oír 3 o 4 personas comentando sobre pasos que quieren tomar. Eran 2 preguntas. La primera pregunta, ¿qué más llamó tu atención o qué Dios te habló? Y la segunda pregunta, ¿qué pasos puedes tomar? Yo gustaría de oír de algunos hombres porque pienso que las mujeres ganaron la carrera aquí. Justo María está pidiendo la palabra. Buenos días, pastor. Luis Ramos desde Perú lo saluda. Sí, yo pensaba que todos los comentarios eran asignados solo para mujeres. Ya estaba preocupado. No sabía qué había pasado con los hombres. Sí, pastor, muy contento, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder participar en este programa. Gracias a Dios, soy colombiano, pero soy radicado acá en Perú y lo he tomado desde el comienzo. No he fallado, he tratado de seguir todo en las normas, como nos lo dice Pastor Carlos. Pero bueno, sí, un paso a seguir urgente es armar los grupos pequeños y poder empezar a discipular como debe serse. Me impacta mucho la primera parte que tocaron, que nos decían que los primeros que tienen que ser discipulados son los pastores. Pero ¿en qué forma? ¿Cómo estamos discipulando si no lo hacemos con amor? A veces nos falta ese poquito de amor para llegar al discipulado de excelencia como es el que quiere Jesús. Ese es mi comentario, pastor. Muchas gracias. Aleluya, Luis. No sé, Luis, si tú sabes cuánto tiempo que hubo entre los primeros encuentros de los discípulos en Juan capítulo 1 y Jesús orar la noche toda para seleccionar los 12. Yo me asusté cuando miré una cronología de la vida de Jesús y descubrí que era 18 meses de prediscipulado. Es decir, ellos andaron con él sin haber sido seleccionados para ser los 12. Era un grupo mayor, un grupo abierto, personas llegaban, personas salían. Juan 6 dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron cuando él enseñó sobre comer su cuerpo y tomar su sangre. Y fue un periodo de filtrar y de conocer.
Entonces, en el inicio del proceso, es muy bueno tener hasta un grupo mayor, no necesariamente seleccionado a dedo, para ver de ese grupo cuáles son las personas que sobresalen, cuáles son las personas serias, comprometidas, hacen la tarea, van atrás de ti, tienen preguntas, provocan a ti a crecer porque tú no tienes ni todas las respuestas. Entonces, ese proceso de discipulado pienso que comienza, por lo menos lo que yo entiendo de Jesús, comienza con un pre-discipulado. ¿Otra persona? Muy buenos días. Gracias por este programa que nos hace refrescar, de verdad. Muchísimas gracias. Lo primero que me impactó es ser discípulo, que cada uno de nosotros tenemos que, antes de hacer, creo que nosotros como pastores hemos recibido estas enseñanzas, pero como que lo hemos guardado en el casillero o lo tenemos ahí de repente en el conocimiento, pero no lo hemos aplicado. De verdad, me hacen de refrescar, despertar y ponerme en acción. Entonces, lo que Dios me está hablando es que primero tengo que ser discípulo. ¿Y qué me llama la atención? Pues eso, ¿no? Me llama la atención que primero tengo que recibir para poder dar, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Tenemos que recibir primero el discipulado, hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Hemos estado ya, primeramente, bueno, vamos orando y ya estamos formando grupos pequeños a través del Zoom, donde estamos haciendo la invitación para que justamente podamos hacer discípulos. En este trabajo, pues hoy con esta enseñanza va a ser más práctico, ¿no? Muchas gracias. Amén, Daniel. ¿Tú conoces a Carlos Paredes? Pastor David, gracias. Carlos Paredes me hizo la invitación ayer por la tarde llegó su invitación e inmediatamente decidí ingresar. Me inscribí ahí. Fantástico. Entonces, Daniel, yo voy a recordar algo que mi mentor Edmund Chang escribió en su libro Un Cierto Tipo. Él dice el siguiente: la mayor pregunta no es si estamos haciendo discípulos. La mayor pregunta es qué tipo de discípulos estamos haciendo. Y después es casi como si él está corrigiendo a sí mismo y dice, pero eso todavía no es la mayor pregunta. Verdaderamente la mayor pregunta es, ¿qué tipo soy? Y su libro tiene como título, El Cierto Tipo. Y es sobre tú y yo sermos un discípulo modelo, un discípulo de excelencia. Cuando yo me reúno con Edmund, yo preparo seriamente. Yo no quiero perder el tiempo de él. Y yo voy con preguntas pensadas que envié para él de antemano o propuestas, a veces algunos documentos, uno o dos documentos que yo quiero trabajar con él y tener la perspectiva de él. Entonces yo aprovecho, yo hago que Edmund trabaja. Él sabe de eso. Y él hasta me dijo, no tengo otra persona como tú que se prepara tan seriamente para los encuentros conmigo. Entonces, Daniel, sea el cierto tipo, sea un discípulo excelente, porque en la medida que eres, vas también a ser un discipulador excelente. Dos personas para cerrar nuestro tiempo aquí. Pasos que tú esperas tomar o piensas tomar. Muy buenos días. Le habla Cipriano Ramos de Perú. Este tiempo ha sido de mucha bendición. Agradezco por la invitación. Nosotros estamos abocados a ser discípulos. Tenemos, usando esta plataforma, de formar varios grupos y esperamos el reto que hoy día de verdad confirma el Señor a través de ustedes es para continuar haciendo el discípulo que Dios quiere que seamos. De verdad, ese discípulo que esté dispuesto a renunciar su propia voluntad para tomar la voluntad del Señor y enrumbarnos en esta tarea que Él nos ha encomendado. Gracias, Cipriano. Tú eres la segunda persona que habló de comenzar varios grupos. Deja yo compartir una experiencia y un principio. Yo fui invitado por mi mentor en la época para hacer un viaje con él. Yo vivía en Chicago, él vivía en Miami, y yo hablé con la mayor alegría, quiero viajar contigo. Él habló, estoy yendo para Brasil.
no me importaba, yo no hablaba portugués, nunca estuve en Brasil, pero yo quería estar con él. Llegamos en Brasil y Dios nos llevó para estar con, por amistad que él ya tenía, a la Iglesia Bautista Lagoinha, que en la época tenía 2,000 miembros. Hoy tiene 90,000 miembros, pero en la época tenía 2,000 en 84. Y yo tuve que quedar unos 3 días por diferencia de itinerario y agenda, 3 días después de mi mentor. Y me preguntaron qué podrías compartir con nosotros. Yo di una lista para ellos. Ellos escogieron 3 cosas, cómo pastorear pastores, cómo discipular líderes y cómo tener grupos familiares saludables. Ellos habían comenzado 84 grupos familiares el año anterior, 12 meses antes de mi llegada en 84. Y ellos habían matado 83, y en apenas un grupo sobreviviente. Sabían que no sabían. Tenían un hambre y sed tremendo para entender cuál es el secreto que nosotros no tenemos para crear grupos familiares saludables. Un de los secretos apareció dentro de la línea que yo indiqué para ellos. Apareció el año siguiente, vino un nuevo pastor, voltó de misiones en Amazonas para Belo Horizonte, esta iglesia, y él fue colocado como responsable de grupos pequeños. Él escogió 5 jóvenes, 5 señoritas, y habló para el pastor titular: no me perturbas, yo voy a andar con ellos el año todo. Y por un año él andó con un grupo. Al final del año, él multiplicó a través de ellos 5 grupos, cada uno con un joven y una señorita como líderes. Y de nuevo habló para el pastor titular, Márcio Valadão: no me perturbas, no me provocas, no me dices que estoy errado, vamos a andar un año entero con estos 5 grupos también. Dentro de 10 años, ellos tenían millares de grupos en la ciudad y hoy ni sé decir cuántos grupos que tienen. Entonces, comience con unos pocos. No comience con varios grupos. Si comienzas con varios grupos, probablemente van a fallar porque no tienen un modelo y porque tú mismo no estás liderando a ellos si son varios. Es bien mejor comenzar con uno y tú vas a errar también. Uno de nuestros dichos en el movimiento de discipulado y pastoreo de pastores es el siguiente: no importa el error que hacemos, tanto cuanto lo que hacemos después. Entonces te garanto que vas a errar. Yo continúo errando. Gracias a Dios no es el final del día o final de mi vida cuando yo erro de nuevo. Hay 3 cosas para hacer cuando erramos feo: arrepentir, pedir perdón y hacer restitución. Entonces, todos los que están escuchando, confía que vas a errar y diga para tus discípulos, tus seguidores, tus prediscípulos: yo voy a errar. No se sorprenden, no se asustan, no cierren sus corazones. Me procuran y me dicen: probablemente no fue intencional, pero tú sabes lo que hablaste cuando Miriam salió de la sala llorando. Y yo soy capaz de decir: yo ni percibí que ella salió, mucho menos que estaba llorando, me ayude. Porque ninguno de nosotros erramos intencionalmente, ninguno de nosotros herimos otra persona intencionalmente. Pero todos tenemos una capacidad sorprendente para herir las personas. Anota esa frase, por favor, si estás tomando anotaciones. Todos tenemos una capacidad sorprendente de herir las personas. Santiago 3, 1 y 2 dejan eso muy claro. Santiago 3, 1 conocemos bien, 3, 2 es muy ignorado. 3, 1 dice: no sean muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y todos conocemos esa verdad, porque no conseguimos vivir plenamente todo lo que enseñamos y las personas nos condenan, comenzando con nuestro propio cónyuge, con nuestros propios hijos. Pero versículo 2 es el versículo que es realmente asustador. Santiago dice: todos ofendemos muchas veces. Está hablando de maestros. Podríamos decir que está hablando hasta de pastores. Y no hay una cláusula que dice todos menos los pastores. Ofendemos muchas veces. Nuestra única salida
como discipulador y como discípulo, nuestra única salida es ser un maestro de reconciliación y pedir perdón. Saber que yo voy a ofender, voy a errar y tengo que saber cómo pedir perdón. Una última persona, pasos que espera tomar y entonces voy a pedir para unirnos, cerrar en oración. Bueno, en estos 15 días que faltan para el otro webinar, voy a juntar a mis discípulos para hacerlo por Zoom y voy a ser una mejor discípula. Voy a empezar por mí para transferir a los demás. Aleluya, aleluya, aleluya. Fantástico. En Brasil, donde pasé 20 años y ustedes perciben un portuñol que fluye desveladas veces, tiene un cántico que dice, a comenzar en mí, quebra corazones. Es un excelente cántico para un discípulo y un excelente cántico para un discipulador. Mateos 9:36 dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión. Eugene Peterson, en la traducción El Mensaje, traduce esa frase de esta forma. Cuando Jesús vio las multitudes, su corazón quebró. Es una excelente descripción de compasión. Y cada uno de nosotros tenemos que crecer en dejar Dios nos quebrantar para que el tesoro verdadero que está escondido en este vaso de barro puede ser revelado. El vaso de barro, en cuanto que no es quebrantado, no revela la gloria de Dios. Las personas miran para mí, miran para ti y dicen, wow, él es tremendo, ella es tremenda. Y no dicen, Jesús es tremendo, en cuanto que yo no soy quebrantado. Con eso, Munir, tú puedes decir cualquier cosa que quieres para entonces cerrar en oración. Gracias, David. Y bueno, gracias a todos por este tiempo. Me tocó mucho esto último que acabas de mencionar. Y recuerdo el quebranto de Jesús. Llegó donde sus grandes amigos, Marta, María y su mejor amigo de ese tiempo, uno de sus mejores, había fallecido. Y él sabía que lo iba a resucitar, pero su espíritu se quebró, dice, y Jesús lloró. Quizás el verso más profundo del Nuevo Testamento, esas palabras que muestran su quebranto, el hacerse como las personas estaban, el mostrar, el identificarse con el dolor de aquellas personas. Y creo que el Señor está llamándonos a todos a empezar por nosotros, quebrarnos nosotros mismos, dejar que fluya en nosotros el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo. Gracias por tantos líderes de todo el continente que se han conectado, decidido concentrar su atención, su corazón, su aprendizaje en este tema tan fundamental que es el corazón de la Gran Comisión, que es el hacer discípulos en esta década de hacer discípulos. Permite que en esta gran crisis llamada Mega Kairos de Dios podamos realmente volver a principios, al diseño original de tu iglesia y que nos quitemos todo ese ropaje que hemos ido trayendo por décadas y que nos ha perjudicado, nos ha hecho caminar lentos, nos ha hecho desenfocarnos en el llamado que tú tienes para nosotros de ser buenos discípulos, de hacer buenos discípulos. Bendice a cada uno de los participantes en este tiempo. Gracias por la vida de David también. Entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. De aquí a 2 semanas, amén, nuestra pregunta será, ¿por qué? Hoy fue ¿qué? ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es un discípulo? De aquí a 2 semanas será, ¿por qué discipular? Tenemos una frase que expresa la visión de nuestro movimiento, la frase tiene 8 palabras. Anota esta frase para después poder escribir la pregunta. ¿Por qué? Pastor saludable y discipulador. Las primeras 4 palabras. Pastor saludable y discipulador.
La segunda parte de la visión, iglesia saludable y discipuladora. Entonces, la primera parte de la tarea para 2 semanas de aquí será hacer la pregunta ¿por qué? Cuanto a esa frase. ¿Por qué que esa frase es tan importante? Y la segunda parte será leer un artículo que estaremos enviando para ustedes que ya se registraron. Si por ventura no te registraste, Munir, ¿qué harían para asegurar que reciben la tarea previa? ¿Llegaría para el líder de su país y su país sí. le pasaría? Sí, sí. Así es. También pueden entrar aún todavía al link y registrarse. Está abierto el link todavía en este momento. Lo voy a volver a colocar en el chat por si acaso. Sí, por favor. Gracias, eso ayuda. Sí. Gracias. Un día maravilloso para todos.